Hola gente, aquí con todos ustedes, vuestro amigo CD King, un día más, un día menos, nunca se sabe dónde, cuándo o cómo pueden acabar las aventuras y desventuras, en este caso de nuestro amigo, el pequeño insecto Rigoberto, en Hollow... no, en Hollow Knight. 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 ¿Qué pasa, Delfa? Muy buena. A las 15 estaba escribiendo en el Discord. ¿Eso qué tendrá que ver? A las 15 estaba yo. A las 15. Hollow Knight. Hollow Knight. ¿Qué tendrá que ver que yo escriba en el disco? ¿Qué pasa? ¿Que en el trabajo no puedo escribir? Salió a las 4 y 10 del trabajo. Así que demasiado que estoy aquí ya. No te quejes. ¿Qué pasa, tío? Pues chívate. No era yo, era un bot. Es que yo tengo un bot programado para escribir por mí. Pero yo no era. Era un bot. Estamos a una muerte de la 100. Por lo que acabo de ver. Qué divertido. Sí, para camuflarme con el entorno. Es azul marino, más que negro, pero bueno. Vale, sí, estamos con el caballero. El caballero. El caballero tiene cojines. A ver si yo me acuerdo de cómo se jugaba esto. Primero. Ahora me tengo que acordar de cómo se jugaba esto. Dalnótico. Tú sí que eres un dalnótico. Paso de esto. Aunque podría ir a por las dos estos azules de ahí arriba. Pero uf, yo creo que con cinco, si tenemos suerte, vamos de sobra. Lo sabía, eso sí, ¿ves? Si tenemos suerte, pero voy... Rigoberto, Rigoberto, me... pata pocha. Se parte la pata, se le queda toda pocha. Vaya. Voy y me caigo. Y encima estos ahora se me transforman aquí, como troles que son. Pues sí que es pata pocha, Artarius. ¿Qué tal? Bueno, pues ya que estoy, por lo menos así caliento con el boss un poco. Es que esto es así, la... hay que calentar. Hay que calentar los muñones, que los traigo frío. ¿Qué pasa, Artarillus? Vamos a ver si ahora este no me pega una paliza. Ah, vale, ya había recuperado mi cadáver. ¿Verdad? No tengo cadáver. Qué cosa más rara. Ah, vale, porque vine y sonó la alarma en mitad del camino. Y subí aquí arriba a ver si se conservaba lo azul. Y no, no se conserva. Bueno, pues vamos a intentarlo el primer try con 3 y a ver hasta dónde llega. Que era lógico, ¿no? Porque si no empiezas así, cargas la partida, cargas la partida. Este bicho me trolea mucho. Creo que me va a matar como 50 veces, pero bueno. Van 99. A ver, más las que me mató en el día anterior, que me mató unas cuantas veces. Pero bueno, vamos a calentar. Vamos a calentar un poquito los muñones. A ver qué tal, que encima traigo las manos frías. ¡Ay! A ver qué tal. Guerrero onírico, no me la líes mucho, por favor, que eres muy troll. Yo creo que estos son para el endgame, pero yo me... Padre vinagre. La música me encanta, eso sí. La primera en la frente, la segunda porque estaba todavía en el... Pero dale. ¡No! ¡No! Qué tonto. No aprendo. Vale, cago en su padre. ¡No! No la he visto venir. Vale, ya estamos sin. ¡Coño, esos cambios de bruscos de movimiento! Yo me cago en su nietera vida. ¡No! ¡Ah! Eso que todavía no ha empezado a poner las bolas a blancas. Cuando empieza a poner las bolas blancas, ya apaga y vámonos. A ver, voy a hacer esto. Sé que le duele. Pero claro, a mí también me duele. El problema son las bolas amarillas estas. Sí. Vale, llevan dos. Vale, me he quedado sin energía, ahora tengo que empezar. Mierda, he saltado, me he equivocado. Está todo lleno de bolas. ¡No!
¡Ah! 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 No sé ni cómo me he escapado ahí dos veces. Al final me ha dado. Y muerto. Mucho he durado. Pasé la primera vez. Puto boss troll. Eso parece. Sí, ¿verdad? Mucho he durado. Mucho he durado. Ah, por la muerte número 100. Eso no tendría clip, ¿verdad? Me la perdonaréis, ¿no? En fin. Puto juego troll. Ay, Dios. En fin, lo dicho, no sé ni cómo me he escapado ahí un par de veces. A ver si consigo llegar con las cinco. Con los cinco pin. Mirad, lo he hecho bien, ¿eh? Dentro. O sea, estoy hasta sorprendido de cómo lo he hecho. A ver, ¿dónde están los troles estos? Que luego me caigo encima y no me gusta. No me salía la opción de grabar, click, que quiero grabar tu. La risa loca la tienes ahí ya. Puto juego troll. Y Delfar troll. Se estáis riendo de mí, ¿verdad? Que tengo 1913 de dinero, ¿sabes? Que es que no lo quiero perder así como así, ¿eh? En fin. A ver si esta es la buena. Vamos a coger los tres cacharritos estos de aquí arriba. Y otro intento. Joder, parece mentira que cuando. Cuando más intranquilo. O sea, cuando más digo, esto va a ser de prueba para calentar. Creo que ha sido la vez que más he durado. De todas maneras, lo de darle las hostias hacia arriba del blanco. Con el poder ese de. Es muy importante, pero claro, sin comérmelo. La ruleta. El problema es que cada vez que le. Digamos, le quitas. Por decirlo de alguna manera, porque no se ve una porción de vida. El muy troll invoca un cacharrito de esos blancos, que es pequeño, también dando vueltas. Vale, le digo que no. Se ha ido a la mierda los loots. Un momento que se está reiniciando. No sé, ¿los loots algunas veces? ¿Ha sido la conexión? No, no. Sí, se ha cortado la conexión. No entiendo el ordenador últimamente. ¿Qué le pasa, tío? Son microcortes, no los entiendo. Porque cuando estemos jugando un juego online, no sé, va a ser una putada muy gorda. No, no, ha sido mi ordenador, Delfar. No se te ha cortado. De hecho, se acaba de cortar otra vez. Se acaba de cortar otra vez y no lo entiendo. O sea, ¿por qué? Es que no lo entiendo. No. Yo pensaba que era mi ordenador, pero no se ha cortado la. Ha sido Twitch. Es Twitch. Twitch está en la mierda últimamente. Le han cortado. Mira, ha vuelto a cortarse. Y no es internet, yo tengo internet. Es Twitch, pero qué mierda pasa, tío. Cuando lleva 15-20 segundos se corta y empieza de nuevo. Joder. Voy a empezar el combate. Espero que no se corte en mitad del combate. Se cae, vuelve, se cae, vuelve. No sé, una cosa muy rara, Delfar. Hostia, así. Más, se me han juntado las dos controles. No te choques con él. Ay, no la he visto, tío.
sí. Ah, que no tengo poder, coño. Estaba intentando dar. ¿En serio? Hostia puta, no me lo creo, tío. ¡Toma! ¡Wow! O sea, estaba a punto de matarlo un par de veces en el día anterior. ¡Sí! ¡Yuhu! ¡Qué cabrón! El uso del poder... Joder, vale. Increíble, me han derrotado. Esto es lo que se siente cuando te superan. Aún así soy fuerte, ¿o no? Cuando veas a nuestro rey le hablarás de mi valor, claro. Sí, él te envió para ponerme a prueba, ¿verdad? Sabía que no había olvidado al valiente Galien. Estoy listo para unirme a vosotros, hermanos, tú y yo. Dejadnos abandonar este lugar. Galien por Zachary Virden. Juntos. Cuando pone un nombre, me da la sensación que es un boss. ¿Esos son desarrolladores? ¿O será...? No son bosses, son guerreros oníricos. Puede ser desarrolladores o alguien del Kickstarter. Me da a mí que va a ser alguien del Kickstarter más bien, ¿no? Alguna cantidad especial alta. Una... Imagino que es una de las dos cosas. Lo bueno de esto es que me va a dar bastante esto onírico. Y voy a mejorar el arma onírica. Porque tengo 400. Voy a inspeccionar el cuerpo de un guerrero caído. Bueno, por lo menos ya no lo hemos pasado. Por ahí estamos contentos. Vale, vamos a explorar las siguientes opciones. Me equivoco de esto. Mapa. Vale, tengo que ir al tranvía que está... Voy a ver el vendedor de ahí abajo, que no sé qué vende. Y ya que estoy cerca... ¿por qué no sale donde estoy? Ah, vale, porque me quité la brújula para... había ahí un lutazo y yo, paga el internet, primer aviso. Y yo, que no, que es Twitch. Yo pensaba que era mi internet, pero es Twitch. No sé qué está pasando. Ha habido 3 o 4 microcortes. Ahora lleva 4 minutos seguidos, a ver si no se corta más. No sé, está Twitch en la mierda, tío. De hecho, aparte tiene microcortes todo el tiempo. No, no sé, a ver si se estabiliza. Vale, ya sé dónde estoy. Tengo que bajar y a la derecha. Voy a buscar el banco más o menos, organizándome yo el camino, porque tengo bastante dinero también. Aparte del esto onírico, voy a ver si con algún vendedor consigo, ya que estoy aquí, a ver si ese vendedor de ahí abajo me vende algo. Vale, me tengo que dejar caer todo recto para abajo. Lo sabía. Digo, verás cómo hay pinchos. Cago en su puñetera vida. Vale, estoy aquí. Vale, me dejo caer. Y ahora, supuestamente, tengo que dejarme caer e ir para la derecha. Por cierto, ahora que tengo esto, podríamos usar, lo ponemos a prueba y ese tipo de cosas. Supuestamente, por aquí a la derecha llego. Pero no hay camino. Caminante se acerca. Tendré que bajar un poco más. Puede ser. Darlo con cuidado. Cago en la mierda escupidora esta. Sí, es por aquí. Ay, es verdad que no tengo lo de recoger el dinero. Estaba confiado, pero me lo quité para el... para el combate ese. Por aquí sí que tiene que ser. Aquí ahora a la derecha tiene que haber un banco. No, tengo que bajar y abajo del todo y a la derecha. Coño, ¿qué pasa ahí? Un espadazo. Mato al guerrero lírico. Toma. Y ha matado al guerrero lírico. Ay, ay, espadazo. Y ese Rey Midas. Muchas gracias, tío, ahí por todo ese apoyo, Rey Midas. Sí, tengo que seguir bajando, 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 bajando. A la derecha del camino. ¿Qué me estáis contando? Tengo que seguir bajando, 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 bajando. Ah, vale, ha sido arriba. Digo, aquí se está transformando en... Vale, y aquí hay... A esto. A esto. Voy a rellenar las reservas de alma y al banquito. En este banquito yo me siento... Ah, vale, este dibujo es... Es verdad, coño, que esto no es una tienda. Esto es un... Yo venía hasta aquí pensando que era una tienda. Pues nada, vamos a cambiar los amuletos por lo menos para situarnos mejor. Aunque más o menos, pasa que hay que ir muy pendiente del mapa y prefiero esto, tío. Voy a quitar esto y voy a poner esto y esto. Vale,
Entonces, a ver, tengo que ir... Bueno, hacia la derecha hay cosas por explorar, ahora que lo estoy viendo. Lo que pasa es que tengo mucho dinero encima y me gustaría vender. Podemos aprovechar, mirar esta zona que falta por ver, a ver si hay una para autobuses, y de ahí nos vamos a vender. Voy a explorar, pero muy poquito, ¿vale? A ver si hubiera autobús. Y si no hay autobús, yo le damos autobús a los escarabajos ciervos, ¿vale? Estación de ciervo, estación de autobús. Si no hay estación de autobús aquí abajo, me voy para arriba, busco una estación... ¿Verdad? Me sale más a cuenta buscar una estación de autobuses que subir ahora todo esto para arriba. O por lo menos subir por un camino nuevo. Vamos a hacer eso. ¡Ey, Ceres! Twitch está muy loco, tío. Pues empezar directo como 4 o 5 veces, porque tiene microcortes. El Twitch está muy troll. Pero no anda... Bueno, te has perdido la... Anda un poco lelo Twitch, sí. Bastante, diría yo, porque me la ha liado mucho. Hombre, aquí hay una estación de tren también, de tranvía. Como te decía, hemos matado al guerrero lírico a la segunda. Me ha matado 100 veces. Dijiste a ver si lo matas antes de 100. Pues tenía 99 y me ha matado una. Pero bueno, casi consigo el objetivo. Vándalo. Vándalo, vándala, vandaliquila cala. No me gusta mucho. Esto no está así porque yo... Ah, vale. Que por ahí adelante hay un camino. ¿Qué puedo entrar? A ver, mi duda es la siguiente. Lo sabía, no puedo entrar por ahí. Son monstruos. Vale, vamos a mirar qué había aquí abajo. A ver si me acuerdo yo de lo que había por aquí para abajo. Como hay tantos caminos por explorar, que explorando se hace el camino, pero el camino se hizo al andar. Vete tú a saber. Ajá. Vale, esto, ahora que me lo he recordado, vamos a marcar en el mapa. Un marcador. Quiero un marcador. Vale, las puertas estas negras las voy a marcar con esto, ¿vale? Voy a poner que aquí hay una. Como es negro, es el más parecido al negro. Voy a marcarlo ahí. Vale. Y ahora cuando yo vea el minimapa, me sale que está ahí la puerta. Vale. A ver. Porque aquí pone que hay un camino a la izquierda. Si no hay camino. Hola. ¿Se fijáis en el mapa? Que pone que hay camino a la derecha. Imagino que se accede desde el otro lado. Una vez que pasas por aquí, tiene que bajar y comunicar uno con otro. Tiene toda la pinta, pero claro, he venido aquí para nada. Bueno, para nada tampoco, ya lo tenemos localizado. Pero a ver, hace un ataque cargado. A ver si, pero yo creo que no. Pues nada, me toca volver para arriba y a ver. ¿Ya has fusilado al guerrero? Sí. ¡Hey, Atlas! Muy tonto, ¿verdad? ¡Ah! ¿Dónde está el supuesto camino? Vale, no es por donde vengo yo. No. He perdido unas cuantas vidas, pero bueno, hemos llegado a un sitio nuevo. Ah, vale, esto es un tranvía. Pero este tranvía no está marcado en el mapa. Imagino que ahora sí, ¿no? No entiendo este juego. Dice que... O sea, yo tengo el... La leyenda de estación de tranvía la tengo. ¿Por qué no se marca aquí? Ah, vale, porque acabo de llegar la primera vez. O sea, hasta que no la... Vale. Solo puedo ir hacia la derecha. Ahora está actualizado el mapa. Imagino que ahora sí. Vale, ahora sí sale la estación de tranvía. Si voy... Vale, esto comunica con la colmena. Pues sería buena idea. O no. No lo sé. Hasta aquí un rato y luego miré que me tengo que bañar. Venga, hazla.
Vale, voy a hacer una cosa. Voy a explorar por aquí para arriba, que me falta un trozo que explorar. Como ya sabemos dónde está la otra parte del tranvía. Por aquí arriba, en alguna parte del mundo mundial. Camino que sube, que no he estado. Quiero ver dónde se supone que lleva cuando me siente en un banco. Pero esto es nuevo, así que venga, vamos a explorar un poquito. Aquí he roto algo, pero no es un secreto. O al menos no lo parece. Vale, pero ahora que tengo esto, puedo hacer así. Espérate, ¿y qué pretende el juego que haga una vez que llegue allí? ¿Saltar? ¿En serio tengo que saltar? Espérate, espérate. O sea, tengo que... Adiós. Lo sabía. Tengo que saltar, pero ahora sí, no. Tengo que saltar en el y ir golpeando al bicho después. Ya sé lo que tengo que hacer. Ahora tengo que hacerlo. ¡No! Tengo que esperar a que el bicho esté pasando. ¡No! A ver, voy a recargar vida en algún lado. Lo que no sé dónde, porque a estos bichos los puedo matar. No, pero los puedo golpear. Sí, no los puedo matar. Si no los puedo matar. Es que me da coraje estas cosas, tío, porque son, están en zonas. Están en zonas donde no hay bichos para recargar la vida. Eso es un poco coñazo. De esta manera, el banco no está muy lejos, pues se me matan, eso sí. El banco del tranvía ni el otro. Voy a ir a otro banco que es el más fácil de... Adiós. Está aquí, recargo la vida. De hecho, el banco está aquí. ¿Dónde está el banco? Vale. Vamos a ver el mapa actualizado. Vale, allí tiene que haber algo. Vamos a ver qué es. A ver si antes de las 120 muertes llega. No ha muerto ninguna todavía. Bueno, esos son como pérdidas de alma, pero no muertes. Que me la he comido con papa. Ahora que estoy ya con este dinero. Pensaba que por ahí podía subir, pero no. Báñate. Sí, es verdad que hay una... Para la próxima, si no. No me acordaba que había ahí un balneario. Pues no te bañes. Eso. Hay delay, tío. ¡No! Yo también fui manco del todo. Me vaya a tener que perdonar. Y me he tirado antes de tiempo. Estoy muy tonto. La idea es que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Tranquilo. Vale. Bueno, por lo menos la primera. La primera la hemos pasado. Ahora habrá que ver lo que queda. Porque todavía se veía venir, que quedaba para largo. ¡No! ¡No! Vale, esto es largo. Y encima hay que empezar desde el principio, como era lógico. Ya me extrañaba a mí, esto es chungo. Pues nada, vamos a bañarnos. A ver si no me da ahora un gusano de esto y me la lía. ¿Por qué? Me voy a bañar un poquito, como decís. Siento también porque me apetece. Hemos llegado lejos, pero... Joder, es que además el juego te hace sobre la marcha ir pensando lo que tienes que hacer y que tus manos se coordinen. Que yo soy muy... Ya sabéis que mis manos, mis muñones, mejor dicho, no son muy de coordinarse así como así. ¿Qué es el problema? Es que tengo que venir sí, sí para acá primero.
manos ellas no son muy de coordinarse. Pero vamos a intentarlo. Vamos a esperar a que el bicho esté llegando. Allá va, para allá va, para allá va. Ahí voy yo. Vale, aquí bien. Pero no me des, joder, tu padre. Vale, ahora viene lo divertido. Espérate que no hemos llegado todavía. ¿O sí? Ah, pues parece que sí. Pero todo esto para esto nada más, no me lo creo. Hola, tiene que haber algo. No me toques la nariz que he venido hasta aquí para esto. No me dirás que tengo que ir subiendo encima de este bicho hacia el techo, no creo, ¿no? Parece que sí. Y he desperdiciado lo de la izquierda. Joder, es que como falle un momento, tío. He desperdiciado esto porque eran intentos, tío. Joder, pero ¿por qué tarda tanto en dar el golpe? Imagino que es esto lo que tengo que hacer, ¿no? No tengo muy claro. Poco troll. Ese ritmo, que no pare el ritmo, no pare, no pare, no, que pare el ritmo, no pare, no pare, no. Esta es dos, me falta media. Coño, o sea, me falta un tercio. Voy FFA, wow. Voy a FFA, gente. Y sin muertes. Felicidades, gracias. Se parte la pata, se le queda toda pocha. Hoy parece que estoy un poco más lúcido de lo normal. O las manos me responden, mejor dicho, más rápido de lo normal. Será el cabreo que tengo encima con la vida. Ah, vale, pues mira, ya hemos acabado. Vale, pues entonces ahora sí o sí me tengo que ir al tranvía. Es lo más rápido. Me voy al tranvía. ¡Vas ahí! ¡Coño! ¡Delfar! ¡Ese costeito! ¡Muchas gracias, Delfar! ¡No! ¡Ah! Lo deja de hacer. Por aquí, ¿no? ¡No! No, no por aquí. No es por aquí, sí. ¡No! ¡No! Por aquí no llego. ¿Yo, en serio? Verás tu cara, me muero aquí. Por hacer el inútil. He matado dos veces, mínimo. Joder. El puñetero tranvía. 100 muertes, madre mía, Willy. ¿Has visto, Willy? Es que hay días que estoy más manco que otros. ¿Qué voy a hacer? El boy, el FFA, gente, que no se os olvide. Pues venga, vámonos en el tranvía, para allá. ¿Qué más de? El botón, claro que piso el pulso. Piso, claro que piso el botón. Bueno, en verdad lo puedo pisar con los pies. Vale, desde aquí lo puedo pulsar más veces. Sí, es que esto va a ser la estación intermedia, me da a mí. A ver, vamos a salir un momento, a ver dónde estamos. Sí, esta zona no tengo mapa. Pero esta zona... ¿Esta qué zona es, tío? Estoy un poco rayado. A ver, espérate, sube para arriba. ¡No!
¿Esta zona es nueva o aquí he estado yo ya? ¡Toma! ¡Gané el FFA! ¡Que os den! A los dos. A Delfa y a Ceres. Recuerdo esto, pero no recuerdo... Si yo recuerdo haber estado aquí... ¿Pero por qué no me vende el vendedor la zona esta, el mapa de esta zona, tío? Cuando voy a la ciudad, no lo entiendo. Es que yo había estado en esta zona y el vendedor no me vendió la zona, no me vendía nada. Entonces por eso yo pensé que no vendía las zonas de mapas donde ya no estaba. Pero parece que sí las vende, pero esta no, por algún motivo extraño. No sé si es que la tengo que explorar entera para que me lo venda o casi entera. De hecho, esta zona la recuerdo y era muy troll. Matan los troles estos. ¡Ay, qué juego más troll! Dice, ¿tú qué opinas sobre el tema de que los... ¿Eh? La mayonesa es el mejor instrumento. Venga, que vaya bien esa ducha. Ladrón de monedas, te arrepentirás de tus pecados. ¡Calla que tengo 2000, tío! No las quiero perder. Y esta me la van a liar. No sé, yo me acuerdo de todo esto, pero ¿por qué no se marca en el mapa? No lo entiendo. Vale, a ver, ¿dónde? No tengo mapa aquí. Hostia, no me diga que esto es. Y la única forma de salir de aquí es... Reino arriba, palacio abajo. El camino de... Me voy a hacer volver para atrás, tío. Al tranvía, sí. Tenía que haber... Tenía que haberlo hecho. Dudé en hacerlo y no lo hice. Y al final me voy a arrepentir. Pero bueno. ¡No! Uf. Vale, he llegado. Pensaba que no iba a llegar aquí con vida, pero he llegado. Y si no me equivoco, era... ¿Por dónde era el autobús, tío? Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Lo que no sé... Porque yo bajé aquí, aquí cabía. No había nada, ¿no? Hay un camino. No tener mapa. Ah, ya me acuerdo yo de este. Pues esto de que no te ponga lo que acabas de matar es un coñazo que te caga. Escucha esta bestia girar, gritar. Ah, vale, pues esto no entiendo porque se actualiza. Vale, ahí arriba hay otro. Es que mi duda es, ¿yo habré estado ya aquí? Esto se puede romper. Voy a mirar primero arriba. Aquí creo que no he estado, ¿eh? Yo solo tengo 3000. ¿Dónde te has metido, Illo? Bueno, pero tú tranquilo que esas se van acumulando ahora, poco a poco. Qué tonto, me va a matar. Ah, verdad, estaba esta puerta aquí que no se podía abrir. Por ahí arriba suenan de los que flotan. Esto es nuevo, ¿eh? Ahí abajo no sé lo que habrá. Ahora lo miro. Joder. Al final me matan, tío. Me estoy quedando en las últimas todo el tiempo. Esta zona es nueva, ¿eh? Aquí no he estado yo.
algo. ¡Hombre! Mi amiga. Mi amiga Clove, por Noah Strutgis. Amigo mío, ¿te has enfrentado a todas estas bestias? Me avergüenza decirlo, me había escondido. Esas cosas temibles me persiguieron muy. Si no hubiera venido, quién sabe si habría sobrevivido. Otros creen que soy una guerrera temible debido a mi gran tamaño, pero las bestias de este reino no sé si podré vencerlas. Porque tiene nombre como de... Imagino que también tenían los del Kickstarter también tenían para personajes. Te mate o no, la tontería no se quita. Eso sí. ¿Sí? Basta, no puedes alimentar mi debilidad. Tengo que sacar fuerzas de tu ejemplo. Me parece muy bien. En la batalla irradias confianza. No temes a tus enemigos. Haré todo lo que pueda por imitarte. Pero ten cuidado, no te voy a matar por mi culpa, ¿eh? Que yo muero muchas veces. Yo no sé si tú tienes la capacidad de resucitar como yo. ¿Te estás escuchando? Espero con ganas nuestro próximo encuentro, mi pequeño Salvador. Entonces te encontrarás con una guerrera con tanto valor como tú. Ten cuidado, hazme caso que... Que yo soy valiente porque sé que tengo buen vida infinita. Espero con ganas nuestro próximo... Bueno, tú misma. Yo te estoy avisando, tú misma. Y ese lutazo. Y ese lutazo. Paga el twist, primer aviso. Aquí abajo, ¿qué hay? Hijos de puta. ¡No! Tengo mucho dinero, Tengo mucho dinero encima. ¡No! Esa zona es muy troll. Yo la estaba viendo venir desde arriba, digo, verás tú. Y como tenía poca vida, ahora verás tú para encontrar que no tengo mapa. Rigoberto, Rigoberto, pata pocha. Se parte la pata, se le queda toda pocha. Cuenca antigua, por aquí no era. ¿Dónde coño? Era por aquí, era por aquí. No son tan difíciles de matar, pero hay que cogerles ese bailoteo que tienen los troles. Pues ya que estoy, voy a romper esto, tío. Espérate, es que no quiero. A ver si va a ser otra trampa. Pero antes de meterme abajo. Dios, ¿cómo llega tan lejos el troll? Y me equivoco de botón. Anda que. Ahí he perdido unas cuantas de tal, pero bueno. Estaba soñando. Yo, el alcance que tiene el troll. ¡No! Vale, mi cadáver está ahí abajo. O sea, el cadáver, el alma o lo que sea, eso. Un problema. En verdad no me hace falta ir para la derecha más, ¿no? Porque o seguirá ahí. Y el alcance troll que tiene. Yo. De verdad, ¿eh? Qué coraje me da. Quiero recuperar el dinero antes de ir a un sitio nuevo, pero claro. Debería de cargar y pegar unos bolazos ahí abajo cuando baje para matar a todo el mundo. A todo el mundo y a mi. Y a mi. Yo, en serio, tío. De verdad, No puede ser, tío. No puedo bajar ahí abajo así, tío. Soy muy inútil, lo sé. Lo conozco, Fran. Lo conozco y lo tengo en mente. Es otro juego que tengo en mente, pero ahora mismo ahí anda. ¿Qué tal? Muy buenas. No sale en el mapa porque no tengo mapa. Bueno, en el mapa este tiene que salir, en el grande. Pero sale una cosa aproximada, claro.
Fresquito. A ver, voy a hacer una cosa como... A ver si no necesito bajar abajo. Si me viese. Espíritu troll. Mi espíritu troll pasa de mí. Es que bajar ahí abajo es un suicidio ahora mismo. Y más con mi espíritu ahí. Pero es que tiene un montón de dinero. Tengo que hacerlo. No puedo arriesgarme. Aquí abajo que había. Ah, vale, por aquí es por donde he venido. Es que me voy a arriesgar. Quizás la líe, pero a ver dónde lleva esto. Ay, coño, pero dale con el onírico, tío, y cargas la vida más rápido. ¡Hombre! Mira, un gusanito. A ver si no es un mímico. Que ya con los mímicos no sé qué hacer. Pero no sé si te cobran un peaje. Lo que voy a hacer es esto. Volver al banco. O sea, al tranvía. El tranvía, ¿dónde estaba? Aquí abajo. Aquí. Voy a entrar, me voy a sentar. Por lo menos por recuperar toda la vida. Voy a intentar que no me revienten los bichos. A ver si lo consigo. No debería haber bajado. Sí, ya me llevé la sorpresa en su momento, Frank. Me llevé una sorpresa muy grande con ellos. Vale, muerto. Alguien no lo ha leído. Sueño persistente de un guerrero caído, entrenado en las tierras salvajes que bordean el reino de la esperanza de convertirse en un caballero. Un caballero no solo se esfuerza en proteger las tierras y a su gente, sino también las esperanzas y los sueños del reino. Alguien. Y este que acabo de matar... ¿Es este? No, es este. Si trata de mantener la distancia, escupirá pegotes ardientes y pegajosos de repugnantes jugos estomacales. Acércate rápidamente y ataca con determinación. Ya, ya. Pero con determinación... Bueno, entre comillas... Ese de ahí no se mueve, voy a pasar. Y voy a aprovechar que tengo esto para no fallar. Ahí, a bolazo. Que es lo que quería. Tenía que hacerlo así. Ah, vale, que no puedo pasar de aquí, joder, qué troll. Te voy a cerrar la puerta. Bueno, había que intentarlo. El problema es que me quedan tres golpes. Pero he recuperado mi dinero. ¿Y esto qué es? Mineral pálido. ¡Hostia! ¿Esto no es lo que me pedía para mejorar el arma? Creo que sí. A ver. Me pedía un mineral. ¡Sí! ¡Yuhu! Un raro metal pálido que emana un frío. Muy apreciado por quienes forjan armas. ¡Sí! Era eso. ¡Yuhu! Firolai, buenas, que no te había leído, disculpa. ¿Qué tal? Ya me tocarán a mí cuando pase, sí. Ahí arriba hay algo, pero arriba no puedo subir. Estaba escuchando todo el tiempo al troll este, mira dónde estaba.
miedo, tengo miedo. Hola. Necesito encontrar el del mapa, tío, de esta zona. Kamikaze, cúrate. Sonaba, ya has visto lo que suena el... No, no es un gusano, es que se parece el ruido. ¡Hijo de...! No me puedo distraer ni un segundo con el chat. ¿Qué juego más troll? Vale, ahora estoy... Creo que estoy donde... Entraba por aquí, ¿no? Aquí está el tranvía. Vale. ¡Ay! ¡Ay! Quiero un hueso de regreso. ¡O cinco! Aquí no hay hueso de regreso. Vale. El mapa de la zona, tío. Sería muy importante, pero bueno, voy a bajar por aquí. Voy a explorar un poco, a ver si estuviera aquí el del mapa. Porque está... A ver, aquí hay papelitos y yo lo sé, pero... Si te fijas, esta zona tiene otro nombre. Trepasombra. Solo se encuentra en lugares profundos y oscuros. Nunca se les ha visto comer ni beber nada. Creo que antes de ir a esta zona nueva... Porque, ¿ves? Si empiezas a bajar... Bueno, espérate. Sí, creo que ha salido ya el nombre cuando he entrado. Esta zona es una. Y esta es otra. Porque, mira, nada más que haces así... Pero por, antes, por lo menos antes lo puso un nombre. Ya, debería de ya gastar dinero. Pero... me voy a asomar un poco por aquí. A ver si se ha metido aquí abajo el del... Suena por aquí. Pero ahí no está. Pero todo un secreto. Un auténtico sirviente lo da todo por el reino. Deja que el rey palio de Halunes te libere de tu carga. Soltar todos los geos en la fuente. Espérate, espérate, espérate. Voy a ver por lo menos si puedo por lo menos comprar el mapa. Y una vez que haya comprado el mapa, me van a trolear. Lo estoy viendo venir. Estos jóvenes son bastante igual. ¿Puedes sentir la carga del reino que se te soporta? Es algo que pesa mucho. Reconozco que no muchos se adentrarían a esta profundidad. Tú y yo somos pioneros, al menos en la historia reciente. Voy a comprar. Que no, no, coño, que sí. Que sí que me interesa, que te espere. Equivocado. Buen canto, puto juego troll. Yo creo que este mapa... Ah, pues sí, es el mismo. Vale. Vale, ahora que tengo el mapa, veo que abajo hay un banco. Y parece que no es difícil llegar a él. Voy a dejar que me libere de mi carga el... Bueno, ahora puedo subir. Esa es otra. Aquí puedo. Voy a dejar que me liberen de mi carga. No sé si me arrepentiré, pero... Ya lo sé. Pero imagino que entre más le des, será mejor el premio. Vamos a escuchar de nuevo. Una atención siguiente da todo, lo da todo por el reino. Aquí hay mucha gente muerta. Es que son 2200. Ven cuando tengan 5. Pero yo qué sé. Imagino que entre más grande sea el sacrificio... ¿En serio? ¡No, no! ¡No! ¡Hijo de tú! ¡Que te reviento, rey! Pero no. Me han troleado. A lo mejor es... Esto tiene que tener algo. Yo creo que llegando a una cantidad 3.000, 4.000, 5.000 te da algo. Porque no tiene sentido. Además te vuelve a pedir el... Te vuelve a pedir. Lo que pasa es que como tengo cero, a lo mejor es por veces. Cuando lo haya hecho tres veces, yo no lo sé, pero creo que me acaban de timar. No tenía que haber hecho esto, al menos todavía. Encima no se marca en el mapa. Lo voy a marcar en el mapa porque... Porque tengo que volver aquí, aquí. Esto algún día me tiene que dar algo porque revienta el juego.
Pasa ahí, voy FFA. Vamos, gente. En el Roberto, chat voy FFA. Roberto pata pocha, se parte la pata, se le queda toda pocha. Le voy a poner como algo rojo. Que me acaba de trolear mucho. No, lo voy a poner como el amarillo por el dinero. Lo voy a poner amarillo por el tema del oro. No es oro, es geo, pero me siento muy estafado. Pero que hubiera pasado algo, yo que sé, que se hubiera reído de mí, algo por lo menos, pero no me dejes así, no pasa nada. En fin. Vale, ¿ahora para qué quiero ir para arriba? Porque yo quería ir a la tienda, ¿ahora ya para qué? Vamos a explorar. Ya que lo he perdido todo, a recuperar dinero. De hecho, voy a hacer una pequeña prueba. Esto lleva la colmena también. Pero yo no puedo subir por ahí. Voy a ver dónde lleva esto. Aquí otro tranvía, hay un banco. No tengo dinero. ¿Y si hago esto no sirve? ¿Pues? ¿Habéis visto eso? ¿Y este viento? Pero el tranvía también me traería hasta aquí. Es que ya es lo que no sé. El juego me trolea, ¿verdad? Ahí no puedo subir. ¡No! Voy a matar unos cuantos. Y hace viento, pero luego no puedo pasar por ningún lado. No entiendo esto. Otra cada muerte la lías, vas bien. Pero es verdad que ahí la he liado muy bien. Aquí no tengo vuelta atrás. No me gusta dónde me estoy metiendo. Pero bueno, me estoy metiendo. Diréis que por qué, no lo sé. Porque como ya no tengo nada que perder, he perdido un dineral. Bueno, sí, tengo que perder 41. ...76 en este caso. Cúrate, ah, ya. Que también es verdad, me va a venir bien. Adiós. Tiene todo el suelo lleno de... Solo le puedo. Y si llegan aquí, si me asomo. ¿Le hace algo? Es mi pregunta. Por curarme. Por tu culpa. Pero es que nada más que me asomo. Tío, puto juego troll. Por lo menos he cruzado. Ya veré qué hago con él. Germen de luz, un organismo unicelular completamente infectado. Se escabulle de un lado a otro con una mente simple. Anda, y ahora tengo uno en el techo. Qué divertido. ¿Qué dice, tío? No voy a terminar de cruzar. Me voy a quedar sin vidas antes, ¿verdad? ¿Que es para abajo o para allá? ¿Eh?
Llave simple. Mío. ¿Se lo había comido el bicho? Ahora tengo que subir hacia arriba. ¿Qué dice? ¿Pero cómo cruzo para allá? Espero que merezca la pena la mierda esta. Patapocha. 102 muertes. Vale, ahora estoy. Joder. Tengo que bajar. ¡No! En el quinto, coño. Supuestamente había un banco que no. No. Pues nada, vamos para allá. Firolai, sí. Había que liarla. Yo es que si no la lío un poquito no estoy contento, no sé por qué. Ah, mira, se queda un de estos. Vamos a intentar con la vida al máximo posible. Lo que pasa es que hay varios caminos. Pero era por aquí, ¿no? Sí, era para allá, pero espérate, aquí para abajo hay algo. Me voy a asomar a ver qué es lo que hay aquí primero. Ya sé que no me cabe más, pero... Yo es por matar a los troles esto. ¿Por qué no golpea para abajo? Seres superiores, hacía tiempo que no encontraba esto. Estas palabras son solo para vosotros. Nuestro receptáculo puro ha ascendido. Tras de sí, deja tan solo el arrepentimiento y el rechazo producido por su creación. No volveremos a entrar en ese lugar nunca más. ¿Debería de dejar de explorar sitios nuevos? Estoy pensando. Y ir a donde tengo que ir. A los páramos fúngidos y a la ciudad de las lágrimas. Para coger a los soñadores, que me quedan dos. Y ver qué pasa y luego ya seguir con... explorando, creo yo. Pero bueno, ya que estoy aquí, tengo que seguir. Esto no se puede abrir, no se puede pasar. El onírico tampoco hace nada. ¿Y este qué dice exactamente? No volveremos a entrar. Pero bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Como yo voy haciendo las cosas según salen, voy para adelante, voy para atrás y al final digo una cosa y luego hago cinco diferentes. Tampoco os asustéis por eso. Era por aquí por donde he muerto, si no recuerdo mal. Lo siguiente será dejar de morirse. Sí, ¿no? Nos quiere estropear la diversión, LOL. El pozo del troleo. Cuenca antigua. ¿Pero me marca? Tierras de palacio, ahí no he estado. ¿Debería de ir a tierras de palacio antes de donde he muerto? Me da a mí que sí. Pero espérate, claro, no tengo dinero. Pero necesito, ¿cuánto es? 150. Hombre, 150. Juntar 150, voy a intentarlo. Más que nada por sentarme, ¿sabes? Anda, pero para allá. Claro, es por aquí, por aquí yo no puedo. Necesito el... Tiene que haber un doble salto algún día, lo descubriré. Pero ahora mismo no lo tengo.
aquí no puedo hacer nada. No. Pues no he dicho nada. Lo que pasa es que eso se supone que comunica con la colmena, pero no tiene sentido. Vale, ahí no puedo ir entonces. No llega. Pues nada. No he dicho nada de lo que estaba diciendo. Voy a ver qué hay aquí abajo. Ah, coño, si aquí abajo ya estaba. Aquí, ¿por qué no se ha marcado en el mapa? ¿Y ese lutazo? ¡Eh, tío Gilito, buena! No nos cortes el rollo. Si no te mueres, no tiene gracia. Pero ¿cómo que no? Si he muerto ya 102 veces. ¿Y dónde estaba la cosa esta, no? No sé por qué no se pone en el mapa, pero no. De dos en dos no vamos a juntar 150, tío. Voy a tener que ir otra vez a recuperar mi cadáver por el camino troll. Sin autobús, o sea, sin banco. De todas maneras, si muero tampoco está tan lejos, así que vamos a hacer así. A este ya que le queda un golpe se lo voy a dar. ¿Qué pasa, don tío Gilito? Si me tengo que curar de darle a la A. Ahí. Vale, y a ver, por aquí para arriba no he estado, pero hay algo, pero no llego. Necesito el doble salto. Puede ser que lo aprenda aquí, tiene toda la pinta. El problema es que una vez que bajo ahí abajo, volver es imposible. Según el mapa, aquí hay un camino. Se abrirá desde el otro lado, tiene toda la pinta. Pues vamos para abajo. A ver si esta vez lo conseguimos. Había llegado más o menos lejos, el problema es que me han troleado por ahí. Tengo que intentar llegar lo menos herido posible a donde está mi cadáver, que eso es otra. A ver, si pierdo el dinero, tampoco es mucho. Y no voy a llorar, ¿no? Pero el problema es, claro, pasar por aquí sin que esto te reviente. Joder, es muy... Que si cada vez que toco un bicho de esto me voy a llevar un golpe. Imagino que estos están para algo. Para darles golpes, pero claro, si me ralentizo tanto, se me escapan. Y entonces no gano vida. Yo pensaba que lo del suelo quemaba. No es tan difícil lo que pasa. En serio, pensaba que en el suelo quemaba. Y si es más difícil ya, porque tengo que hacerlo por él. Bueno, no tiene por qué ser por el aire, ¿te puedo? No, sí tiene que ser por el aire. ¡Joder, deja de...! Vale, aquí está mi cadáver. Tío, puto juego troll. Vale, a ver si lo consigo. Yo, pero si pasé bien por aquí la otra vez. ¿Y abajo qué hay? ¡No! Hijo de puta, se me escapan, tío. De todas maneras, esos bichos no hacen nada, ¿eh? Vale, aquí fue donde morí la otra vez. Troll. ¿Eso qué es? ¿Qué quiero probar? ¡Joder! Había cargado el golpe. ¡Y yo! ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasa? Buenas a todos, no mueras. Y lui, ui, 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 ui. ¿Esto se muere o no se muere algún día? Parece que recibe daño. Gracias a Bifeni por ese vitazo, ¿cómo andas? Por lo menos me voy recargando. Y lo tengo que hacer sí o sí, porque si no.
Espérate. Le iba a dar con el onírico, pero este es imposible. De todas maneras, esto parece que necesita más hostias que un tren de mercancía del... Vale, ahora sí, amor. Markbulk, criatura grande e inmóvil. Escupe veneno de forma salvaje cuando algún intruso pasa a su lado. Ya, ya lo veo. Joder, si llego a pasar me hubiera encontrado con la mierda esta. Que el juego tiene cojiñiges. Y Ceres, perdóname, tío, pero te tengo que decir. Es que, por ejemplo, la idea de matarlo ha sido tuya, no mía. Es lo mismo que te digo siempre. Déjame equivocarme, déjame descubrir las cosas. Porfi, tío, te lo pido por favor. Es que si no, yo me siento como que... Es que para mí es como si hubiera hecho trampa. Porque yo, mi idea no era matar a estos bichos. Yo entiendo que lo haces por ayudar, pero si es más divertido vernos... Pero, tú fíjate que Bifeni y Delfar disfrutan viéndome morir. Así que tú no te preocupes. Como te dice Firolais, déjame morir. Es lo divertido del juego. Que te lo agradezco. Yo sé que tu intención es buena, pero... Sé paciente. Tú sé paciente. Deja que me maten. Quería tirarle bolas, sí, pero no tenía vida suficiente. No, no había intentado matarlos. No había intentado matarlo, había intentado tirarle bolas, pero vi que en mi mente se me había olvidado. Si ustedes me lo recordáis, ya no soy yo. Me lo decís ustedes. No sé si me explico, es que... Que no pasa nada, que es una tontería, pero hombre... pierde la gracia. Para ustedes y para mí. Yo lo digo por ustedes, yo qué sé. En conclusión, ni le recuerden nada al cegato. No, pero es que no ha sido recordar. A ver, mi idea inicial era tirarle una bola, pero luego yo, en mi mente, deduje que con una bola o dos no le iba a hacer nada y que tenía que correr. Entonces, cuando me ha dicho que lo mate, me he puesto a matarlo. Yo me entiendo. Sí, a cabezazos no voy a poder, eso seguro. Pero ya no te lo digo, no te lo digo por esto, Ceres. Te lo digo porque más atrás, en dos o tres sitios, también me has dicho cosas. Que me has hecho hacer cosas que yo en mi mente no las quería hacer. Por eso te lo digo. No te lo digo por el caso este en concreto. Eso sí, también, intenté entenderlo, solo se entiende. Que yo sé que me lo por ejemplo, lo del onírico está bien, porque me lo has recordado y a mí se me había olvidado. Y yo eso ya... Entonces eso sí. Eso sin problema. Su cerebro. Su cerebro. Tú lo que eres es un troll, Bifeni. Pero que no pasa nada. Que no se me enfadéis, que no pasa nada. Si esto al final es un juego. Es lo que hemos venido, a jugar y a disfrutar. A morir mucho también. ¿Lo qué? ¡Este fantasma! Mira, ¿por qué no me ha salido? ¿Por qué no me sale en el diario del...? Ah, sí, pero no, no me sale. Célula única de infección. Posee una mente primitiva y puede flotar gracias a su gas interno. Pero no me había salido como... Pues supuestamente... Ahora por ahí arriba comunican los dos. Ahora lo vamos a ver. Es una cosa muy rara. Ala, volví. Y volví. Y él volvió. Y yo volví con él. ¿Qué se supone? Ah, no, es más arriba, vale. Calla, que va y gana el caballero Nico con dos intentos muy troll. No, hombre, dos intentos. Dos intentos tampoco que... Que el otro día habían sido unos cuantos. Yo se lo he pillado. Yo no sé si sirve de algo matar esas cosas, pero yo las mato. Se supone que... Para el diario del cazador. Vale, aquí, veis, digo, tiene que haber algo. Para comunicar y ahorrarse todo. Porque como tenga que hacer eso cada vez que me maten, me puedo dar con un diente en los cantos.
Esto tiene mala pinta. A ver. Esto no le hace nada. Este se va a levantar. Esto puede ser un guerrero. Es que tiene pinta de guerrero onírico, pero no lo es. Lo sabía. Adiós, que se están metiendo. ¡Dale! ¡Que no se metan! Lo van a poseer. Y va a luchar contra mí. Receptáculo roto. Yo, qué troll. Pero no te equivoques de botón. Ah, que también lanza cosas raras. Tengo que curar. No me deja. Le da y lo quita a la vez, creo. ¿No queréis muertes? Pues toma muertes. Vale, vamos para allá. Puto bicho troll. Debería de ponerme cosas para el boss. Vamos a intentarlo así un par de veces más. Pero es muy troll. Sí, es muy troll. Yo no me des, hombre. ¿Qué coraje me da eso, tío? Yo, en serio, tío. Quiero ir sin matar a ningún troll y no me dejan. Y creo que no tengo ni tranvía, ¿sabes? Imagino que... ¡No! Me he equivocado. Imagino que el tranvía llegaba hasta aquí, pero... La próxima vez que vaya un tranvía voy a hacer eso, porque había dinero en medio. ¿Cuánto dinero me he dejado? No sé si era mucho o poco, pero era dinero seguro. He abierto este atajo, creo. Creo. No necesito dar toda la vuelta. Oye, Ceres, que te iba a decir algo y se me ha olvidado, tío. Tenía que comentar una cosa, así me acuerdo. Coño, voy a FFA, gracias, Ceres. Rigoberto, Rigoberto, pata pocha. Se parte la pata, se le queda toda pocha. Ah, mira, y de paso está aquí mi cadáver. Mi cadáver, mi espíritu. Joder, pero es que cuando le empiezas a dar hostias, empieza a transformar. Ah, que está aquí ya, hola. Pero empieza ya con esos ataques. Eso no lo hacía antes, a la primera. Hijo de su padre, me cae encima. Me he equivocado de botón. Voy a morir por equivocarme de botón. Pero deja de equivocarte de botón. Visto, tío. Puto fantasma, no me dejan curarme. Y voy y me doy un cabezazo contra él, no. Me está... me he puesto muy nervioso, no coordinaba. No coordinaba, os pido perdón. Vale, vamos a hacer una cosa. Fuera y fuera. Y dame esto. Y vamos para allá. A ver si consigo. Las muertes se van acumulando, las reinicias en cada capítulo. Se acumulan. Hostia, si llevara 104 muertes en una hora y pico. Podría pasar, pero. Joder. De hecho, a ver si ahora me acuerdo del camino. Inútil para mí solo. Voy y me tiro encima del bicho, ¿sabes? Le voy a dar un poco a alguno de estos por recuperar un poco de alma, por si tengo que después de las primeras hostias. Y vamos para allá. Que troll es el y yo. Troll soy ustedes, Quillo. A ver si lo consigo a la primera.
Vale, aquí debe estar ya mi... mi amiguito, el espíritu... Vale, aquí voy a recargar casi todo. ¡Y vamos para allá! ¡Yo! ¡Qué cabezazos, no cabezón y guyo! Es que como tengo mucha cabeza, pues intento darle cabezazos, pero me equivoco de botón y la lío. En fin, vamos por el receptáculo roto. ¿Cago? No lo he visto, tío. Pero... a cabezazo limpio. Yo. ¿Quién da más cabezazo, él o yo? Intentando curar en vez de... No. Me deja curarme, troll. No sé cuánto le falta el juego, pero puesto que tengan que terminar el juego con 500 muertes. LOL. Es que la carga no sé usarla, tío. La carga es muy troll porque tengo que hacer así. Pero es que al final da un cabezazo. Es que no. Hazme caso, la carga no. Lo que tengo que usar es otras cosas, pero... estoy en ello, estoy intentando cogerle. Joder, venga ya, tío, ¿pero por qué? Siempre me pasa lo mismo. Por el agujero me decido meter. Hay un puto bicho troll que me quita la vida. Padre en vinagre, tío. No podía estar más a la izquierda, más a la derecha. No, tiene que estar ahí. 1010 de coin. Padre en vinagre, tío. Coño, que estaba mirando el chat y casi la lío con los pinchos. Venga, vamos, que esta va a ser la buena. Ese troll no me trolea a mí más. Ya, es que lo reviento. ¡Que lo reviento! Dame mi dinero. Venga, vamos a por él. Vamos, señor receptáculo roto, que te voy a reventar esto para que te rompas más. Pero ve, intento. Vale, así, que es lo que quiero. Me he equivocado de botón. Pero no le des cabezazo, ¿qué hace? ¿Pero qué hace? ¡Deja de darle cabezazo! Ya me cae encima. No puede ser, no me curo, tío. No me deja curarme, tío. Menos mal que estas cosas mueren de un golpe. No, hijo. ¡Hijo de! Cuando iba a saltar por encima me salta él a mí. ¡Es muy troll! Ya la hemos liado. Iba a saber que ahí no me da. Hubiera aprovechado para curarme. ¡Salte! ¡No! Venga, que ya medio lo tenemos.
Venga, 106. Mis oídos, ah. Hay tema. Lol. ¡No! Yo. ¿Ya? A ver, a ver si consigo llegar con las dos vidas azules. Y a ver si luego no troleo un poco. Y me... tanto cabezazo, que me encanta darme cabezazos con él. Me encantan los cabezazos, me encantan los cabezazos de los cabezúos, cabezúos en su día. No tiene ni bien los botones y dice que lo tiene. Que sí, hombre, hazme caso. Que yo sí entiendo los botones. Mi mente sabe lo que quiero hacer, pero... pero mi... o sea, eso, tengo que coordinar... tengo que coordinar los movimientos. Algún día lo haré. Ustedes tranquilos. Y tranquilas. Venga, que esta va a ser la guay. Vamos para allá. Vamos, señor receptáculo roto, que te voy a reventar. Ahora sí que sí. Eso, pínchate con él, que es lo mejor que pasa. Pero deja de... Y yo, ¿en serio, tío? ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué ahora me hace otra cosa diferente? Es muy troll. ¿Pero por qué? Déjame en paz. Déjame vivir. Lo único bueno que veo es que se va para atrás cuando lo va golpeando. Pues sí, cuando hace la carga, ¿no? Pero dejaré caer donde me quiero ir yo. ¡Sprinta, Gilly! ¿Por qué no sprintaba, tío? La otra vez ahí no me daba, tío. Vale. Me ha troleado con eso. Sabía que me iba a curar, pero a la vez me iba a dar. ¡No he visto eso! ¿Por qué no lo he visto el fantasma? ¡Ah! Me ha cambiado la rutina y me ha liado. Ya está bien de ganar el FFA, ¿no? ¿Quién ha ganado? Sprinta, el enemigo aprende más que él. Joder, estamos perdidos. Además, de verdad, Cegato. Venga, venga, esta es la buena, vamos. ¡Qué juego más troll! ¡Me encanta! Ustedes sois peor que, más trolls que el juego, también hay que decirlo, pero bueno. Venga, vamos para allá. De aburrimiento siempre los mato, eso seguro, hazla. Eso es uno de mis fuertes, por pesado no es. Yo quiero pensar que habrá gente que ha muerto más veces que yo en este juego. Ya está. Es lo mismo que con los Dark Souls. Quiero pensar que hay gente que ha muerto más veces que yo. Ya está. Hay que tomárselo con filosofía. Ya mátalo, que me tengo que ir. Venga, lo haré por ti. ¿Dónde vas? Ahí del far, no te vayas, hombre. Venga, lo voy a matar. Voy a poner serio. Vámonos. Segundos para curarme. No los he aprovechado. Espada rota. Espera que no. Eso no vale. Esperarse. Joder. Me tenía que haber curado ahí, ¿verdad? Estoy muerto, tío. Si no llega, estoy vivo. Si no, pues me moriré. Vale.
visto el puto globo. ¡No! ¡Ese ataque es nuevo! ¡Tan lejos de una punta a la otra! Si no llega, me curaré un poco. Si no, lo sabía, hijo de puta. No tengo para curarme apenas, tío, ahora que estoy. ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Qué trolé! Hijo de su padre, tío, es muy troll. Esto necesita un millón de golpes. Debería de haber ido a mejorar el arma. Debería de haber hecho un montón de cosas antes de que seguir por aquí. Ay. ¡No, no, 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 no! Dice que no antes de morirse. Porque me veo venir que me va a dar. Intento esquivarlo. Que debería de mejorar el arma de... Pero es que ahora no tengo dinero. Y el arma, aparte del eso, me imagino que va a requerir dinero. Me quiero yo creer que sí, que va a costar dinero. Hombre, mira, no me acordaba de esto. Tampoco está tan lejos, por eso no lo he hecho, Firolai, lo de pagar el banco antes de viajar, pero si es que tampoco está tan lejos. Es verdad que estaría mucho más cerca, pero tengo que juntar 150, que tampoco los tengo. O sí, es que no sé lo que he reunido ya. Ahora, cuando recoja el cadáver antes de pelear, voy a ver cuánto dinero tengo. No son 150 ni de coña, ¿no? Ah, sí, tengo 212. Pues... vamos a mirarlo. De todas maneras... de todas maneras, ya te digo que... tampoco es que esté tan lejos. Pero venga, vamos a hacerlo. Coño, ¿dónde voy? Adiós. Casi me paso y me meto en el agujero. Bueno, casi me paso, no me he pasado. Más que nada también por desbloquearlo. Pensaba que era un tranvía y no, es un banco. Podríamos probar... lo voy a dejar así. Está más cerca. De aquí ya se lo olvida. ¡Sí! ¡Yuhu! Lo del pozo meo no me lo recuerde, que se me había olvidado. Ahora te quedas por dinero, dice. Además, de verdad, Guillo. Venga, vamos. Esta va a ser la buena. Si consigo no ponerme nervioso en los primeros ataques. Ay, no la he visto, tío. Pero si he golpeado para abajo, ¿qué me estás contando? Y yo no, pero sí. Cúrate. Ah, que también salen estos, aunque todo esté. Al menos me he curado un poco ahí. Creo que no llega. Me he curado una más. Un bolazo también. Que se lo merecía.
Hijo de su padre. Pero... odio ese ruidito. Pero quítate de ahí. Ah, pero ¿puedo hacer parry? Con... o sea, si él golpea, yo golpeo. Me ha parecido ver que... o sea, eso no, la carga no, pero... cuando ha hecho con la espada ese golpe, me ha parecido ver que... cierto. Yo, qué pesadilla. Y yo, ¿cuántas hostias necesitas? ¡Qué mierda! ¿Qué dice? Cúrate, cúrate. Hijo puta, la bola no me va a dejar curarme. Me cago en su puta madre. Y yo, no, 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 no. Pero no te pongas nervioso ahora. Por el amor de un dios. Lo ha visto venir, pero no más. ¡No! ¡No! No me va a dejar curarme, tío. No me va a dejar curarme, me cago. No me deja curarme. Me he curado justo para poderlo matar. Lo he hecho por ti, como te tienes que ir. Y Delfar también. Liberar. ¡Dios! Eso ha sido súper justo el final, ¿eh? ¡Toma! Vi el triunfo. Se ha muerto solo, ya, ya. Ah, pues juraría que la habías leído tú la primera vez. Pues, ¿sabes qué pasa? Que ya te estás corriendo. ¡Sí! ¡Yuhu! Ahí había una carta, es verdad. Esa espada rota, ¿para quién es? ¡Sprinta, gilip! ¿Por qué no sprintaba, tío? Espada rota, ¿qué ha pasado aquí? ¿Le quitas el mod a quién? Pero se la quito o te la devuelvo. Para nadie que se va. Venga, ahí la llevas, anda. Ya está de vuelta. No debería de devolvértela porque tú la has gastado. Tiene las consecuencias, pero vale. Vos de nuevo, gente. Voy FFA. Rigoberto, Rigoberto, pata pocha. Se parte la pata, se le queda toda pocha. Al final esto es como decir, he comprado el banco para nada, pero bueno. ¿Y esto para qué sirve? ¿Ahora hay otro camino? Pensaba que me iba a dar un premio o algo. Poco troll. Es que la táctica ha sido cuando me daba un golpe, como sé que hay unos segundos que eres inmune, me iba y le daba de hostias. Digo, por lo menos así, todo lo que pueda quitar. Es verdad, se me había olvidado esto. ¿Eres gilipollas? No es más que he visto ahí lo onírico. Anda, me lleva a otro sitio. Esto es de sueños. ¿Y para dónde voy ahora? Acá. 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 Podía ser tan fácil, ¿verdad?
Y ahora tira tres bolas encima, ¿sabes? Vale, por lo menos no tengo que matarlo dos veces. El hijo de su padre. No es muerte como tal, si se fijáis en los sueños, pero bueno, cuenta como muerte. La cuento yo como muerte. La vasija no se ha roto, ¿vale? Odio este juego troll, tío. Tío, puto juego troll. Troll. ¿Y yo muerto en el boss? ¿De Ojilito, Cere y Firolai son los que han ganado? Eso no vale. Estaba pensando, digo, si sal... No, te obliga al juego a hacer todo el movimiento este. Porque como la líes, tienes que... Ah, bueno, este por lo menos no cuenta como... Si te pinchas, cuenta como que te has pinchado. Y por lo menos... Es que no sé qué es peor. Y entró juego troll. Cuando vi las bolas estas me asusté un poco, pero no me pensaba en ningún momento que iba a estar este tío aquí otra vez. Aunque ahora pone familiar perdido. Me rayo un montón el nombre. No, pero no me voy a poner nervioso. Es que la primera vez después de reencontrarme con él me he puesto muy nervoso. Porque me ha tocado mucho a las narices. Pero si no me daba. ¿Qué dice, tío? Pero no te equivoques de botón. Joder, la estoy liando porque me estoy equivocando mucho de botón. Estoy muerto. ¡No! ¡La bola! Me he puesto a curarme y yo, pero es que... Encima es que son mucho más rápidas las bolas, tío. Las bolas esas naranjas de mierda. Mi primo no... Mi primo ¿cuál? Antonio, Manuel. Ahora habrá otros 20 veces para matar el bicho este. Seguro, Atlas. Esto es así. Venga, me voy a concentrar de nuevo. A ver si lo conseguimos. Tu padre es vinagre, es juego troll. Pero... Cuando se queda así me quiero curar. Pero... No me dejan de venir mierdas de... No me deja curarme. O sea, entiendo que es un propósito, pero es un troll. Kiryusa nos sigue. Gracias por el follow. Kiryusa 28, gracias. Aquí estamos muriendo. ¿Qué tal? No, tú tranquilo, Alda, que mi falta de habilidad nunca me ha desanimado. Si no, no estaría jugando a este tipo de juegos. Tú por eso no te preocupes, al revés, yo disfruto mucho con mi falta de habilidad.
Rigoberto, Rigoberto, pata pocha. Se parte. Necesitas un médico, sí. A tu pocha. Pero lo bueno también de estos juegos es que tienes muchas cosas para cada forma de jugar. Y tiene varias. Para eso están los amuletos estos. O gemas o lo que se llamen. Que bueno, te dan una especie de ventaja cuando la quieres o la necesitas. Cosas raras de la vida. Venga, vámonos. A ver si esta es la buena. Pero. ¿Quién anda ahí troleando? Pero Delfar, ahora no me trolees con canciones. Yo, pero ¿cómo me ha dado? Hombre, te tenías que haber curado, tío. Es que no para de saltar y de hacer gilipolleces. ¿Pero qué cojones es esto? Cae encima, qué suerte la mía. ¡No! ¡No te! ¿Pero qué has hecho? He visto la bola. ¡Ay, Delfar, que eres un troll! Me pides que te cante delante de los nuevos y los nuevos se van a ir, pero yo te canto una canción tan bonita que en tu vida oirás una igual, pero te vas a quedar con las ganas porque como esta canción ninguna nunca más oirás. Ay, Delfar, Delfar, yo te digo que cuando llegue al boss esta vez lo voy a reventar. Estate atento, no quites un ojo de la pantalla porque lo voy a matar por ti, por esta canción. ¡Olé! Perdón. Denle a ese tipo su premio Nobel. Si llover ya llueve. Ya, por eso lo hago. Denle a ese tipo su premio Nobel. ¿Asuma la última muerte? Creo que sí. Venga, vamos. Ya en serio. Porque si no. ¿Pero por qué tan troll? ¡Lo odio! ¡Pero lo odio! ¡Pero es que lo odio mucho! Ve, ahora vienen estas mierdas y no me dejan curarme. Que no me deja curarme, tío. Ya estoy muerto. Mi primo tiene cojones, sí. Ya te lo tiran broma. Parece un banco, no me da el servicio, pero no me lo quieres cobrar. Que no, que te he devuelto la carta, troll. Venga, vamos a poner que esta va a ser la buena. Adiós. Oh, ¡ay! Quiero ir más rápido de la cuenta. Y me pasa lo que me pasa. Rigoberto, Rigoberto, pata pocha. Se parte la pata, se le queda toda pocha. ¿Pero por qué no cargas rápido, tío? Que eso lo puedo. Esa carga la puedo también frenar. Pero le tengo que dar el momento justo, claro. Vale, ya he visto que puedo hacer como parries. No sé qué le pasa. Está Twitch en la mierda, tío. De todas maneras, llevo una hora y pico sin pararse. Pero está Twitch en la mierda.
Si lo sé, si lo sé que con la cabeza no, pero... ¡No! ¿Pero por qué se choca y se va para atrás? ¿Será? Puto juego troll. Es que se ha ido para atrás porque se ha girado solo. Es que el DGS que tiene de irse para la derecha solo, el stick, no se le quita, tío. Eso es del stick. Pero es que lo tenía en el stick antiguo. Y en este nuevo también. Que me lo compré por lo mismo, porque pensaba que el otro estaba ya reventado. Sí, que soy un inútil, un torpe, lo sé, pero... ¡Coño! Venga, Yuyo, ánimo que solo tú caes con esa soltura y como si fuera culpa del mando. Puedes con tu primo. Es culpa mía, pero el mando también tiene su parte. Vamos a poner mi primo. Hace un calor horrible y empezó a llover. Qué tiempo más loco. El tiempo está como... Pero vamos a ver. Tío, ¿qué cojones? Tío, déjame ya en paz. Pero que me voy a cabrear contigo, primo. Pero primo. Pero primo. A ver, primo. Sur primo. Me ha curado dos veces pa' leche. Pero si he saltado, ¿qué me estás contando? Pero si estoy en el aire. Ahí estaba muerto ya. Tenía él con la carga y por arriba dos bolitas viniendo hacia mí. ¿Es imposible? ¿Cómo escapas de ahí sin que te den? ¿Empezó a llover antes o después de que entrase de King? Después, normal. ¿Qué troles sois? Pero bueno, tenía calor, déjalo, que tenía. O sea, tenía que darle agua ahí, que le hacía falta. Tiriti traum, 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 tiriti traum, traum, traum. Tiriti traum, traum, trero, y lo más bonito del mundo entero. Y este bicho me está cabreando. A ver. Llega hasta el final. Es que no entiendo. Es que esas bolas antes eran dos y ahora hace tres. Y me tiene desconcertado. Me tiene desconcertado el hijo de su padre. Porque luego encima, por más hostias que le doy, ahora empieza en boca mierda. Está ya lo que me faltaba. Pero... Aprovecha. Me sale encima la bola, tío, para que no me dé tiempo a curarme. Venga ya. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué tan troll? Bicho 10 de King 1. Ah. Uf, venga, vamos para allá. El bicho yo creo que lleva más de 10, creo. ¿Pero por qué no dejan de venir mierdas de estas, tío? ¿Pero por qué? Pero si le he dado al botón, tío, ¿por qué no ha hecho el ataque? No lo entiendo, tío.
No lo entiendo, hay veces que no seré yo que me pongo nervioso y le doy al botón que creo que no le da, o yo no sé, porque no tiene sentido algunas veces. Y es un coñazo tener que hacer esto cada vez que te mata, tío. O sea, no lo entiendo, no entiendo el propósito. Sí, que sé que estoy en un sueño, pero joder, ¿no tienes bastante con matarme 50 veces que hacerme hacer toda esta mierda? Tampoco está tan lejos. Lo sé, pero es un coñazo. Venga, a ver si está la verdadera ya de una puñeta. ¿Pero qué pasa? Pero, y me cae encima, venga ya. Salta cuando le tira la bola. No me dejan curarme. No me dejan curarme. Es que no me dejan curarme, tío. Hacerlo muy perfecto, son muy cabrones. Pero como cuando cae. A ver, es que yo... Imagino que dejándome caer por aquí llego, pero... Como estoy muy loco. Ve, ahí está a punto de liarla. Tampoco es un segundo más, no me prefiero ir sobre seguro. Lo importante es aquí dentro, que me está troleando ya mucho este tío. He dado. ¿Pero qué hace? Pero... ¡Déjame en paz! Y las bolas, tío. Me está desesperando, tío. Me está desesperando, tío. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vale. ¿Qué hace? Déjame respirar. Odio eso, tío. ¿Pero por qué salta y no llega hasta el borde? Si llega de sobra, es que no lo entiendo. ¿Por qué él manda alguna vez a hacer lo que le sale a los cojones? Se vuelve para atrás, o yo que sé qué cojones, ¿eh? Esquívalo, pero es que el problema... El problema es esquivarlo. ¿Por qué? ¿Pero por qué me cambia de ruidito? Y me hace cosas diferentes con el mismo ruidito, troll. ¿Qué te trolea, tío? Parece que va a hacer una cosa y luego no la hace. Luego hace lo que le sale los cojones. Y los fantasmas, si no los matas, cuando te vas a dar cuenta, tienes como un millón. Le gusta abrazar. Si no es cuestión de abrazarlo, es que me trolea, tío. Se vaya a quedar cortos todos, eso lo garantizo desde ya.
verdad. Ahí no tengo bola. O sea, no tenía para curarme. He dado a la X, tío. Pero no, tío. Pero vamos a ver. Pero si le he dado. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No lo entiendo, de verdad. ¿Le voy a pegar un beso cuando lo mate? Solo por troll le voy a decir, pues toma, que al final te he matado, cabrón. Tu familia ha perdido. Pero, ¿por qué no le interrumpe? ¿Pero por qué? ¡Hijo de puta! ¿Pero por qué? Sabía que estaba muerto, pero vamos, que estoy ya. Solo piensa en besarlo. Es que es mi primo. ¿Qué quiere que haga? Mi primo, ¿será mi prima? No, no creo. Mi prima Dorotea no será, ¿no? ¿Será mi primo Humberto? Yo creo que va a ser mi primo Humberto. Sigo pensando, muchas veces veo como que el personaje es como yo, pero en grande. Yo creo que somos un niño o un adolescente. O por lo menos somos jóvenes. Vea, me cae encima. Es que tiene cojones, tío. Esas putas animaciones tan troles que hace. Pero... lo bueno de la B es que... que no he visto esta, me cago en su puta madre. ¿Qué corrió? No. Pero no saltes. Mira, ya estoy muerto, tío. Es que no me deja, tío. He equivocado de botón y no sé qué mierda he hecho ahí. He muerto por culpa de hacer un poder que no sabía ni que podía hacer. Ha hecho lo de... vale, he hecho lo de... ya sé lo que he hecho. He hecho lo de romper el suelo. Sí, lo de pegarle al suelo. Dar una suscripción gratis al bicho y verás cómo se va contento. Sí, seguro. Venga, creo que ya más o menos... he visto una forma de ir rompiendo todas las cosas esas que se mueren de un golpe, naranjas, y tirarle muchas veces. Muchas veces porque lo echa para atrás. Pero claro, no es tan fácil. ¡Ey, Overmouse! Gracias por el follow. Bienvenido a la familia. Te agradezco un montón, de verdad. Mira cómo rueda ahí, ¿eh? El pandita contento por haber venido al canal. Parece que verme morir una y otra vez a la gente le está gustando. Thank you.
Imagino que eso siempre gusta, ¿no? Y yo, ya de verdad, tío. Y me cae encima, venga ya. Y salta, tío. Y eso, tío, que salte justo cuando le quiero hacer la... No. Muy mal, tío, muy mal. Muy mal. Ahora muy mal. Muy mal. Es que no me ha salido de principio. Ya como al principio enganché mal, ya... Olvídate. Hola, ¿qué pasa, Over? Over Amush, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo andas? Aquí estamos intentando morir muchas veces. Es nuestro reto, llegar a las 50.000 muertes en el juego. Parecía que no íbamos a conseguir el reto, pero hemos llegado vamos llegando a ciertas zonas que a lo mejor nos ayudan a conseguirlo. Parece que el boss y el FFA están listos en el chat, gente. Al menos el boss. El FFA también. Así que venga, gente. Rigoberto, pata pocha. Le voy a hacer una cosa al juego. Que le den por culo. A ver si sí, puede ser. Pero si le he dado. Vale, y ha hecho el ataque hacia arriba. No sé el por qué, porque yo juraría que no le estaba dando para arriba. Pero como el personaje se cambia de dirección también cuando sale de las narices. No me lo creo, tío. Ahora me curo y tengo la bola en la puta cabeza. No podía estar un poco más lejos. No, tiene que estar la puñetera cabeza. Y ahora me equivoco de dirección. Míralo, tío. Pero no lo abraces, tío, de esa manera. ¡Pero si lo he tirado para atrás! ¿Por qué estaba ahí otra vez? ¿Se ha teletransportado? Joder, y pensaba que habíamos empezado con 99 muertes el día. Van 26 ya. Venga, gente, voy a FFA, no nos dejéis solo. Hay que ganarse de coin. Por cierto, Delfar, o no sé, todos los que estáis por ahí, pero... Bifeni, no sé, los que estáis por ahí. Bifeni se fue. ¿Cuántos CD puntos tenéis? ¿Todavía nos da para comprar un cofre? ¿Os queda mucho? Voy a tener que bajarlo. Bueno, ya veremos. Sombra de Drift Warden. Espérate, por distraerte con el chat. Yo, pero... Me he equivocado. No me he equivocado, es que hace... Es que hace lo que le da la gana, tío. Pero ¿por qué hace eso? Seguramente en alguna de estas estaba a punto de matarlo, pero me mata antes el troll. 12-1, dice. Y 14 también. Gracias por el lutazo. Primo 12 y yo 1. Venga, vamos a concentrarnos porque si no... Es que son demasiadas cosas en pantalla a la vez, tío. Es que ese troll... Me trolean demasiado. A ver, que juego así de difícil, yo lo sé. Yo soy un manco, también lo sé. Venga, vamos a por él. Uf. Pero... ¡Qué fuerte! Le ha dado a la mierda que estaba en el suelo y no le ha dado a él. Thank you.
lo hace hacia arriba. ¿Qué coño? ¿Y ese de dónde ha salido? Pero que ese globo no estaba ahí arriba. Había dos abajo y arriba no. Ha aparecido justo cuando he saltado. Venga ya, hombre. ¿Que me deje caer por la izquierda? ¿Seguro? Si me dejo caer por aquí voy a morir. En todo caso será por la derecha, ¿no? Por aquí. Rigoberto, Rigoberto, pata pocha. Se parte la pata, se le queda toda pocha. Y por aquí también me puedo dejar caer. Adiós. ¿Ve? ¿Pero el mando? ¿En serio? A ver, ¿ha saltado para la... ¿Por qué salta para la derecha, tío? De verdad, no lo entiendo. ¿Que la izquierda es un atajo? Seguro. A ver. ¿Y ahora qué? Pero un atajo es porque me dejó caer. Pero era casi más atajo el que hice yo antes, ¿eh? Me dejé caer más. Vale, pues ya para la próxima. Eso lo odio, cuando le pego con la bola, con el disparo, y vuelve y, para, y se va al quinto coño y de repente lo tengo encima, no lo entiendo, tío. A ver. Un atajo, dice. Me está troleando, ¿verdad? O sea, yo también os quiero, pero... No es troll. Pues si no es troll, no sé. Pero por aquí me pincho. En todo caso, será así. Vale. Pero yo qué sé. Vale. ¿Y por qué me faltan dos vidas? Gracias, compa. ¡No! Yo, tío. Pero... Un movimiento diferente al que hacían antes, tío. Y me cae encima, tío. Venga ya, tío. Venga ya, me cae encima. Qué suerte tiene el troll. Es que hace unos movimientos demasiado erráticos, tío. Y sin parar. Creo que es lo... El que más me está desesperando de todos los bosses hasta ahora es este.
Pero porque es que no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Míralo, es que no, es que no tiene una puta mierda de patrón. Hace lo que le sale los cojones cada 5 segundos. Ahora me equivoco. Bueno, me equivoco. Es que el mando también. Pero hacia arriba, no. ¿Pero por qué? Si le he disparado. Yo, pero ¿por qué no le da la X? ¿Qué le pasa, tío? De verdad, no lo entiendo. No lo entiendo, tío. Venga, vamos a por otra. Llevan 130 muertos. Es que no tiene patrón, es lo que digo. Hace lo que le da la gana. Pero, ¿por qué salta? Si yo ahí no le he dicho que salte. Y estas putas gorras naranjas que no dejan de salir, tío. De verdad, ¿eh? No lo puedo entender tampoco, tío. Es que no tiene patrón. Es que lo varía tanto. Es tan variable que es imposible cogerle un patrón. Tiene que ser hacerlo perfecto y esquivar como un puto loco. Como las mantis más o menos tenían un patrón. O por lo... Bueno, seguramente tengo un patrón. Pasa que yo estoy ciego y no lo veo, que también puede ser. Oye, no es más fácil hacer así. Ah, que tengo que estar atento. Eso. A no liarla muy parda. Porque cuando le quiero dar la B, yo creo que la parte de hacia abajo, o sea, creo que el mando, en serio, no es coña, creo que el mando, porque me ha pasado ya varias veces, aparte de tener un deje hacia la derecha, tiene un deje hacia arriba, porque tengo todo suelto y le doy a la B para que lance una bola, y en vez de soltar una bola, hace el eso hacia arriba. Pero, ¿de dónde ha salido esa bola naranja, tío? De verdad. Es que las ponen en tu cara. Parece que dice, el juego parece que detecta que vas a saltar ahí y te la pone. ¡Ah! ¡Qué troll! Pero es que el movimiento no es igual siempre, Alla. Es que ese es el problema. Hace amagos también. ¿Ves? Ese mismo movimiento lo hace para más cosas. Y ahí lo he hecho bien, porque lo he cogido en el aire, pero como luego el juego se pone troll. ¿Pero por qué? Y ahí ha saltado y ha hecho una cosa súper rara, no la entiendo. Híjole. Me cae encima. ¡No! ¿Que me quedaba un golpe? ¿Pero si me quedaban dos?
¿Qué pasa? ¿Que hay cosas que te quita un golpe y ni te enteras de que te ha dado? Porque no lo entiendo, ¿qué ha pasado ahí? Por ya que me quedaban dos. Pero... poco troll. Míralo, tío, pero si es que no puedes, no puedes, no tiene sentido. Y me da la bola, tío. Creo que me voy a ir por coño y volver aquí más adelante, en otro momento, ¿Dónde estamos a todo esto? Debería de mejorar el arma y hacer mejorar cuatro cosas y luego volver. Pero bueno, ya. Soy muy pesado, lo sé. Puto familiar troll. Pero... ¿qué? Es que luego no tiene... O sea, el juego no hace que cuando tú... Hostia, que está aquí la bola ya, tío. Encima se confunden con el fondo. O sea, si por lo menos cuando tú le das un golpe lo echara para atrás o le diera un pequeño cooldown para que no haga lo que hace. Pero es que va, que va, que va. No. Muerto ya, tío. Puta madre, cabrón. Pero sabía que no me daba tiempo. Y ahora me choco con la bola aquí. Le he dado a la X. Pero es que no sé, no sé qué pasa, tío. Tiene toda la pinta. Es familia tuya, tiene que ser igual de pesado. Ya, ya lo veo. Es que si no, no sería mi familia. Ahí tienes toda la razón. Que hay un momento en el que me pongo nervioso y no debería. Cuando me da un golpe ya me pongo nervioso. Y la bola, tío. Y la bola, tío. Las bolas estas, tío, de mierda. No para, tío, no para de hacer cargas. Y es que las cargas tienes que saltar para esquivarlas, pero si encima tienes una bola naranja, ¿cómo salto para esquivarlo? Es que no tiene sentido, es que no. Es imposible, hay momentos en los que es imposible. O sea, este boss, aparte de difícil, tiene momentos en los que es imposible y vas a morir sí o sí. O al menos perder una barra de vida, claro. Es que no tiene sentido lo que hace muchas veces, tío. Sí, eso lo sé, Ceres, lo sé. Estoy ya un poco cabreado. Pero... es que, aparte de que voy con las orejeras puestas, no entiendo, o sea, no entiendo, es que no lo entiendo. No entiendo el patrón, no. Y me da, tío. ¿Pero qué dice? Pero... y las bolas naranjas, no sé qué pasa, que salto y le di a la X y no les golpean el aire. Me choco con ellas antes de golpearlas. Me ha pasado ya 4 o 5 veces. Eso tampoco lo entiendo. No sé por qué lo hace el juego. No sé cómo lo hace, pero
me ha pasado ya 4 o 5 veces. Realmente esto es un sueño, no debería contar como muertes, pero bueno. Tiene un puto problema, que es que cuando lo golpeas, el muy troll mete como 50 rayos naranjas por el mapa. Entonces, ¿qué pasa? Que dejas de ver, no ves por dónde viene el siguiente ataque. Yo por lo menos no lo veo muchas veces. Luego ve, ahí era imposible esquivar eso. O sea, era... No me podéis decir, hay cosas que no se pueden esquivar. Tengo al tío haciéndome la carga por abajo, las tres bolas naranjas subiendo, y por el único hueco que hay, otra bola naranja de esas que se mueven para los lados. Es que no tiene sentido. He puesto esta última muerte, ya no sé ni... Pongo una más y total. No, no, Ceres, tranquilo, no te preocupes. Si lo que tengo que hacer es irme y volver más adelante. O quitarme el cabreo, es que ahora mismo estoy cabreado. De hecho, acabo de ver. Ah, que también saltas aquí arriba, claro, me lo imaginaba yo. Pero bueno, para intentar esquivar de vez en cuando y hacer así. Tío, pero de verdad. Es que no para, tío. No para. Es un pesado, igual que yo. Pesado cansino. Pero no te choques con él, tío. No entiendo la sensibilidad del mando. Una vez. Ay, que me podía haber curado. No me he curado porque el juego es muy troll. Porque no tenía para curarme. O sea, porque estaba con la vida al máximo. Y las bolas naranjas, tío. Ahora no tengo para curar, como es lógico y normal. Vale. A ver, voy a FF a gente. Ahí he visto un par de patrones que quizás me pueda escapar por ahí. Voy a intentarlo de nuevo, a ver. Me cae encima. Joder. Thank you.
con él. ¡Y yo el Nilfar! ¡Venga ya, hombre! ¡Qué troll! Se ha llevado todo el boss para él. ¿Qué boss era? Arzón bien hambriento. Bueno, por lo menos me ha llevado yo el FFA. 18-48, parece un jefe. Cuando gana es él y cuando pierde es un mando. Son las 19.02 y seguimos en el intento. ¿He apuntado a la última muerte? Sí, ¿no? Mira, que ya creo que le estoy cogiendo la forma, vamos. Me tengo que tranquilizar, sobre todo. Que no se ve nada, tío. Hay momentos en los que no veo dónde está él ni dónde están los naranjas porque es que la pantalla es demasiado troll. 40 muertes después le coge la forma, más o menos. Es que con este, ¿sabes qué me ha pasado? Que me he obcecado porque lo maté una vez y me ha troleado mucho que saliera de nuevo a trolearme. Y aparte que me ha cambiado el patrón de la primera vez a esta, bastante. Y ahí no sé por qué me ha dado, porque es que no me tenía que haber dado, porque le he dado a la X cuando estaba en el aire encima suya y él no ha saltado. Que no lo entiendo, ¿ves? Eso no lo entiendo. Es como que dice, te voy a dar sí o sí, me da igual cómo te pongas, que ahora mismo te voy a dar. Te voy a dar y vas a morir y te vas a ir a tomar por culo. Es que me cabrea. Buenas, Lucas Sánchez. Una hora con este, pues llevamos ya. Lul. ¿Qué pasa, Lucas? Mira, lo voy a matar por ti. Venga, a la primera. Desde que te he leído, lo mato. Pero no te choques, troll. Pero... es muy troll, tío. Yo, ¿cómo llega tan lejos el troll? Saludazo hora y media, LOL. Pues no lo he visto, Lucas, disculpa. Debería de ir a mejorar el arma y volver más adelante. Es que yo creo que me estoy obcecando con el arma. Y teniendo para mejorar el arma, no sé qué pones agua aquí. Pero ¿por qué no hace la...? Y ahora hacia arriba, ¿ves? Eso también. Y me cae encima, tío. Es que tiene cojones. La puta mierda el bicho este. Mi primo. Míralo, pero ¿por qué? Pero si... vamos a ver. Si tengo el mando suelto, ¿por qué dispara para arriba la bola como si le estuviera dando para arriba? ¿En serio? O sea, en serio, el mando no está bien. Yo sé que soy un manco, pero el mando no está bien.
El mando no está bien, es nuevo, me toca los cojones. El joystick, aparte de irse hacia la derecha, se va hacia arriba. Me pasa muchas veces que le quiero lanzar la bola. Que le quiero lanzar la bola y se tira para la derecha. Y se tira, o para arriba, y no puede ser. Pues el oficial de Xbox. Y está nuevo, tío. Es que es lo que me toca los cojones. Que lo cambié porque tenía el antiguo. Que lo tenía hace muchos años. Y me pasaba hacia la derecha. Y digo, voy a comprar otro. Me lo compré y parece que viene peor que el nuevo. Yo creo que tienen mucha sensibilidad los mandos. Y al soltarlo tú se va. No sé, es que tiene que ser algo de eso. Y capitán, no te... Tú sabes que yo no me quejo de... Yo sé que yo soy muy malo. Y sabes que yo no le echo las culpas al mando ni a nada. Me echo las culpas a mí. Pero cuando el mando tiene que ver, tiene que ver. Por eso se lo digo, tío. Porque de verdad que algo le pasa al mando. El mando no está bien. No es coña, tío. Nuevo, entre comillas, Lucis. Me lo pillé por la... De hecho, tiene un año. Lo que pasa es que he jugado con él... Solo he jugado con él a los últimos juegos. Pero es que desde que empecé a jugar... Es que al principio pensaba que era yo, pero es el mando. No me acuerdo en qué juego me di cuenta hace poco. Y... De todas maneras, debería tener garantía. Lo voy a mirar. Estas cosas deben de tener 2 años de garantía, ¿no? ¿Yo qué le he dado? ¿En serio? Pero le he dado a la X porque se choca con él. He matado a él, le he dado a él, he rebotado y le he dado al otro antes de chocarme, pero ya era imposible, es que es... No deja de poner enemigos, tío. Venga, vamos a hacer una cosa. Paso. Vamos a mejorar el arma. Cuando mejoremos el arma, volvemos. Es que no tiene sentido porque le... No sé si es que le tengo que dar 10 millones de golpes. Y no le veo el sentido hacerlo así. En el de Acel, sí, eso fue. Me enteré de la raid que le hiciste a Milky, así me gusta. Final Fantasy, el de los gatos del anime con carisma y juega con tranquilidad. Es el mejor hombre del mundo. Eso sí, es verdad. La tranquilidad me falta a mí algunas veces. Por no decir muchas. Por ejemplo, en este boss me ha faltado la tranquilidad. Pero es que me he puesto nervoso en cierto momento y ya no... A ver, quita esta mierda. Y vale, aquello es lo del mapa. Luego voy para allá. Vamos a hacer una cosa, vamos a subir arriba. Vamos a ir a ver si mejoramos el arma. Eso sí, ir para arriba no es tan fácil como lo pintan. Pues creo yo, el tranvía está... El tranvía está aquí si no me equivoco. Ataques de locura molan, LOL. Tus nervios es lo mejor del stream. Eso sí es verdad, que me pongo muy nervioso. ¡Pero no puede ser!
Hostia, Delfar, gracias, tío. Se ha quedado estancado 167 y eso no se mueve de ahí ya, vamos. A ver, ¿dónde estoy? Tengo que ver una cosa. A ver, necesito una estación de autobuses cercana. Y es que no la hay, tío. Ahí arriba, pero uf, eso de cercana tiene lo que yo de... Bueno, en fin. Porque aquí a la derecha no. Esto es lo de las colmenas. Que pararle a esta gente. Descubrí el agujero ese. Eso te llevaba a lo de la colmena. Pero ahí no puedo hacer nada todavía. Vamos a ver aquí arriba qué hay. Vale, tengo que subir arriba todo. Estos bichos no entiendo por qué lo... O sea... Los matas pero no te dan dinero. Eso te lo... Vale, aquí no tengo mapa, pero yo juraría que voy bien. Aquí no he estado nunca, ¿no? No es vandalismo, estoy liberando a las pobres libélulas, las veo encerradas. No sé dónde estoy ahora mismo. Al final, mi objetivo se me pierde en... ¿Son los canales reales? O sea, esto es un atajo para llegar a los canales reales. Pero los canales reales no tenía mapa. ¿Y por qué no me lo han dado ya? Entrar. ¿Esto qué es? Tío, de verdad, no entiendo este juego troll. A ver, voy a ver primero aquí abajo qué hay. No, tengo que ir para arriba primero. Pero los canales reales me llevan, o deberían de llevarme. Pasa que tú no sabes por dónde. Que claro, no tener mapa es súper complicado. Suena alguien riéndose. ¿Oh? ¿Quién eres? Pantera. Emilitia Eterna. ¡Oh, qué sorpresa! Ha dicho Pantera, ¿no? No recibo visita a menudo. Hace ya tanto tiempo, siglos incluso. Espero no haber perdido los modales. Habrás notado que tengo cierta opulencia, pues lo has adivinado. Soy una persona de renombre entre la alta sociedad de Halumnes. Bueno, lo fui en su momento, hasta que esos cretinos me expulsaron. ¿Los has conocido? A mis antiguos compañeros son esos, los de ahí fuera. Sus cuerpos deambulando sin conciencia y vacío. Y yo sigo con vida para ver su patética caída. ¡Ay, soy tan feliz! El destino puede ser algo maravilloso. Ya está. La vida es maravillosa. Bueno, vamos a abrir la puerta. Se ríe. Yo creo que esto es un atajo. Pues sí, era el atajo. Y ahora si entro por esa casa, imagino que llegaré al... Voy a matar porque necesito dinero. Sí.
paso, vamos. La gatita de Milky se llama Kira. Tus nervios son guay, Pochi. Bueno. Si ustedes lo decís. Pero yo creo que un poquito menos asesino. A ver. A todo esto, ¿ahora dónde tengo que viajar? Porque quiero mejorar el arma. Para mejorar el arma era... vale, joder, pues si estaba... He salido al lado, ¿seré tonto? Soy muy tonto, porque estaba al lado. Vale, también hay un vendedor. El problema es que no tengo dinero. Y aparte, el tío este me va a pedir dinero. El aguijón onírico también. Vale, pues voy a ir un momento a mejorar el aguijón onírico. Ya que estoy aquí. Voy a mejorar el aguijón onírico, que también tengo de sobra. Bueno, si no pide dinero, claro. ¿Era tierra del reposo? Sí. Vamos para allá. Ahí yo le da la risa loca. Vale, aquí hacia arriba, a la izquierda, está el que me cura. Esto no lo he escuchado, ¿no? Muertos recordados, polilla penitente, sueños adorados. Ah, portador, has vuelto. Deja que le eche un vistazo al aguijón onírico. Ah, tu aguijón onírico tiene más de 200 de esencia. Estás demostrando talento al recogerla. ¿Has visto ese portón ahí fuera? Mi tribu lo cerró hace mucho y prohibió abrirlo. Ah, pero hasta donde yo sé, soy el último miembro vivo de mi tribu, así que no tengo que sentirme mal por romper un tabú. Como muestra de mi confianza ante ti, abriré el portón. Anda. Ya está, el portón está abierto y puedes entrar al claro que hay detrás tras él. Escucha bien y oirás las voces de insectos que nos dejaron hace mucho tiempo. Vale, pero... ¿Ya has conseguido la 316? Sí, veo que los sueños de este antiguo reino empiezan a pegarse a ti. Muy alentador. Ha hecho que mi brillante trabajo sea más emocionante. Encargarse de mantener este lugar no es muy excitante. Pero no me quejo. Cuidar las tumbas y guiar al portador son penitencias por viejos crímenes. Hay que mantener el equilibrio de ciertas cosas. Toma esta baratija por tus esfuerzos y vuelve con 500. Sigue así. ¡Oh, mineral pálido! Has aprendido mucho sobre cómo empuñar el guijón, ¿no? Vuelve cuando tengas 500 y te enseñaré más. Este reino está lleno de antiguos recuerdos, tanto hermosos como grotescos. Búscalos, llévalos y consigue esencia. Vale. Ahora hace falta 500. Joder. Al menos me ha abierto esto. Me ha dado... O sea, voy a poder mejorar el arma dos veces, porque me ha dado dos minerales pálidos. Claro de la esperanza. Los bichos de este claro están bajo mi vigilancia. Trátalos con respeto y puedes quedarte, pero alza tu aguijón y te enfrentarás a mí. Esto es un... ¡Sí! ¡Yuhu! Compra mis galletas, me han salido mejor que nunca. Galletas. Cuídate de tu propia mente, pequeñín. Las mentes retorcidas engendran hazañas oscuras y la mía está mucho más retorcida que el resto. Pensé que podría ser mi fin, pero en su lugar encontré este claro y con él algo de paz. Tiene nada más. Doctor Chagaj, solía ayudar a los demás, los traían enfermos y muriéndose. ¿Qué logramos con ello? Toda victoria frente a la muerte será siempre temporal. No temas, criaturilla, aunque la rabia me poseyera una vez, el aire tranquilo de este lugar parece mantener la raya. Siempre dices lo mismo, ¿no? No parece que te quite mi apariencia, aquí me encuentro en paz. Dicen más de una cosa, ahora cuando vuelva para atrás lo volveré a escuchar. ¿Eres un guerrero pequeñín? Un verdadero guerrero es aquel que se mantiene impasible en el ojo de la tormenta. Mantente impasible, guerrero. Una vez me obsesioné con el poder, pero pasar tiempo en este claro me ha despojado de tales deseos. ¡Qué locura! Anhelar una cosa tan perversa. La búsqueda del poder es una meta vacía, es mejor buscar otras cosas.
Voy a FFA. Venga, gente. Rigoberto, Rigoberto, pata pocha. Se parte la pata, se le queda toda pocha. Grohack. Siempre nos quedan recuerdos de los errores cometidos. Ya, no dejes que tus errores sean una carga. Haz que te señalen el camino que debes evitar. Lo intento. ¿Estás cáscara alrededor de mi cuello? Son mis queridos amigos, siempre ahí para darme compañía y una conversación mejor que la de cualquier extraño de por aquí. Si uso el aguijón onírico con esta gente, ¿pasará algo? Es una duda que tengo. ¿Te gustan mis aguijones, pequeño errante? Solo porto tres, mucho menos de los que las leyendas pueden sugerir. Guerrero de 100 aguijones, lol. Aún así, cada uno está más afilado que el anterior y con uno solo podría cortarte en dos. Vale, vale, pero no te pases, ¿me regalas uno? A que me regales eso, lo más maravilloso que he visto nunca. Sus brillantes hojas son tan afiladas y mortales. Regálame uno, ¿no? ¡Un lutazo! Dice. El hilo costurero va a patrones por todas partes. Con más de 40 muertes y una hora que le va cogiendo la forma. Lol, pero si ya me he ido de allí, lol. Es una polilla, Karina. ¿Estás mirándome en esas señales? Pertenezco a una especie distinguida, a pesar de que hace tiempo que no veo a ninguno de los míos. No pareces portar marcas de rango, aunque tampoco portas marcas de una clase más baja. ¿Qué eres? Dímelo. ¿Eres un ser superior u otra mara larva? No lo sé lo que soy. Esta está guapa. Me encantan los diseños. Perpetus Nu. ¿Disfrutas de tu tiempo en nuestro claro? Yo creo que esto es un homenaje a los Kickstarter, porque tienen Perpetual Noob, no sé. ¿Disfrutas de tu tiempo en nuestro claro? Te ofrecería un consejo, aunque para haber llegado hasta aquí obviamente se te da bien explorar nuestro mundo y sus peligros. Pues ofrécemelo, coño, por si acaso. Para tener un tamaño tan reducido eres impresionante. Yo soy guerrero y aún así dudaría en alzar mi aguijón contra ti. Anda. No te asustes por mi putrida forma, lol. Molten. Aunque nu mude y cambie mi cuerpo, mi núcleo permanece el mismo. Mira, Atlas se ha llevado al FFA. Coño. Strong, Magnus Strong. Todos los problemas de la vida se pueden resolver con la fuerza. Bueno, un mantra muy simple que desde siempre he seguido. Si no fueras tan flacucho, te diría que siguieras mi ejemplo. Lol. Recuerda, bichito, machaca tus miedos, machaca tus problemas y machaca tus enemigos. No me juzgues por mi apariencia, aunque sea de baja estatura, llevo un alma oscura y tendencia a enloquecer en batalla. Waldi. Yo también enloquezco en batalla. ¿No te atreverías a enfrentarte a mí? No lo sé. Te tiene la cabeza en el cuerpo. Weiner. Atención, compañero entrenero, ¿vas a salir del mundo exterior? Me uniría a ti, pero he pasado tanto tiempo que temo perder la cabeza. ¿Otra vez la vas a perder? Te envidio por enfrentarte al mundo sin temor. Podría aprender de tu punto de vista. Cuidado. Desprendo ácido al tacto y no me asusta, no me gustaría que te quemara. Wyatt. Es un sistema de protección de mi especie, aunque un tanto molesto cuando se trata de conocer a otros. No te acerques demasiado, no quiero hacerte ningún daño. Hex, te veré pronto, dijo ella, aunque de eso hace mucho. Me pregunto, ¿a dónde habrá ido? Va a molestar a otro, no eres a quien estoy esperando. Un errante. This will it. He estado a muchos lugares y he hecho muchas cosas, pero sospecho que me llevará mucha ventaja. Hace mucho que dejé de explorar las cavernas de Halunes y sospecho que ahora son mucho más peligrosas que durante mi viaje, aunque a ti seguro que te irá bien. Buena suerte, hay un vasto mundo ahí fuera. ¿Te parece extraño ver una polilla empuñando un arma? Somos una especie pacífica, aunque no soy el único de nosotras en tomar las armas. Otros aventuran a los bordes de este mundo, esperando descubrir una verdad hace tiempo olvidada. Me pregunto, ¿qué habrá sido de él? Joder, Carabajaco, Boss, por William James. James. Recorrí un gran camino para llegar a este lugar, aunque mi coraza parezca extraña, por dentro es igual que tú. Ajá. ¿Tú también eres guerrero? Veo tu aguijón. Perdón. Pero tu coraza no parece estar desarrollada del todo. En tu estado actual, viajar a una tierra tan peligrosa es una imprudencia. Eso me parece a mí, que sigo siendo pequeñín. ¿Tú también eres guerrero? Hostia, mira lo que había aquí.
Ah, vale, se suman al total. Tengo que llegar ahora a 500. Me dirá lo mismo, ¿no? De botón. Ya la lié. Pochi, sé bueno. Eso, eso. No vayas a pasarte. No creo porque me tengo que ir. Bueno, me queda. Hostia, qué coño. Si me quedan 2 minutos. Mañana, mañana. Mañana va a ser un buen día. Mañana tenemos. De 4:30 a 10 o 11 de la noche. 10 o por ahí. Así que mañana será el día. ¡Sí! ¡Yuhu! ¡Wow! Secretos. Hombre, un ídolo del rey. Lo he encontrado gracias a la bolita. Venga, capitán, tío, nos vemos. Muchas gracias por pasarte, tío. Ahora no sé por dónde. Espérate. ¿Era la última? No. Y habrá. ¡Ah! Mierda, tío. Pero ahí hay dos. Tengo que dejarme caer luego por la izquierda. Vale, esas son las últimas. Ya sé lo que tengo que hacer, pero claro, hay que hacerlo. La he cogido toda, sí. Perfecto. Voy a volver arriba para darle a la planta la raíz. Son tonterías lo que dicen, pero bueno, aprovechamos los minutos que me quedan. Lo que no he visto, ¿cuántos tengo? 434. Yo creo que mato a otro guerrero onírico y tenemos los 500 que me pide. Joder, la alarma. Nada, gente, me voy despidiendo, ¿vale? Que es muy tarde. Gracias a todos y todas por haber estado ahí, ¿vale? Que vaya bien el resto del día, tarde, noche o madrugada, según la zona horaria de cada uno. También si lo está viendo en diferido, como siempre digo, almas honradas. Memorias sagradas, almas honradas. Vale. Pues nada, nos vamos. Mañana voy a mejorar el aguijón, ¿vale? O sea, el aguijón onírico lo tengo. Tengo que ir mañana a mejorar el aguijón normal. Me he caído demasiado. Quiero llegar a la parada de autobuses antes de irme. Pero al final llego tarde. Aquí, coño. Mapa actualizado. Ah, claro, el claro de la esperanza. Mola. Vale, pues ahora sí que lo dejamos aquí. Mañana vamos a mejorar el aguijón. Y a partir de ahí vamos viendo. Vamos otra vez a por el boss ese troll. A ver si lo mato mañana. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias por haber estado ahí. Y un abrazo, un saludo para todos y todas. Y nos vemos mañana o el próximo día que ustedes podáis, ¿vale? Yo mañana estaré por aquí. Luego pongo el horario, ¿vale? Si no pasa nada raro, mañana estoy de 4:30 a 10, 10:30 de la noche, ¿vale? Un abrazo, gente.